Hola, ¿cómo están? Ya tengo conmigo los nuevos Humor Neón, así que quédense conmigo porque ya los vengo probando todos estos días para hacerles una super receta. Para iniciar, estoy utilizando en los labios el labial mate intransferible Vino 6M, que es este de aquí. Me encanta cómo se ve. Y en las uñas estoy usando el color Tango 780, que combina, creo que, perfecto. Si no me conocen, mi nombre es Nelly Valle, soy consultora de Natura en Perú. Y pues ahora sí, empecemos con esta reseña. El dosis de humor nos viene en esta cajita rosada, hermosa. Y que me encanta porque viene siempre con frasecitas que dice: todo se hace especial con una dosis de humor al final. Y ya acá acordémonos que en la cajita nos viene información de la fragancia y ya nos dice que es frutal y moderado. Entonces, ya tenemos una idea de cómo es. Y vamos a hablar un poquito ahora de la botellita. La botellita es color rosado, es neón, es un rosado intenso, hermoso, que viene como que mate y con un degradé como que hacia transparente, aunque igual la botella es rosada, no es el líquido. Pero me gusta mucho, al principio decía, ¿por qué no toda la botella es rosada así, full mate? Pero ahora ya me gusta así cómo se ven estas transparencias aquí. En sus notas de salida tiene champaña, hierba de limón, que es el capín limao, pera, toronja o pomelo rosado, que en estas notas de limón sí se siente claramente la champaña y ese capín limao porque tiene una salida cítrica, pero con ese olor a champaña que hace que huela a trago, realmente huele como si fuese un trago corto. En sus notas de corazón tiene frambuesa, rosa y lirio de los valles. La frambuesa se hace súper, súper presente. Creo yo que es una de las notas que también destaca más junto con esa champaña y ese olor cítrico. Y en las notas de fondo tiene patchouli, notas dulces y vainilla, que le da como que un fondo súper, súper dulzón, que es el tipo de fragancia que a mí me encanta. Si vemos cómo la clasifica Fragántica, nos pone que es dulce principalmente, es decir, que si te gustan los aromas dulces, pues este va por ahí. Si te gustan otro tipo de aromas más florales, pues este no va por ahí. Afrutados o frutales, que creo que porque principalmente resalta esta frambuesa. Luego en tercer lugar está rosa, luego está cítrico, por el tema de que tiene esta salida pues cítrica. Si lo vemos pensando en día o noche, pues yo creo que es una fragancia que puedes usar muy tranquilamente en el día porque tiene esta salida cítrica y no se siente un dulce así como que empalagoso, para nada, se siente cítrico, dulce, frutal, y por eso creo que la hace muy muy versátil, que la puedes usar tanto de día como de noche. Y en temas de climas y en qué tipo de climas, pues yo creo que también es muy, o sea, creo que es mucho de lo que quiere usar cada una. Yo creo que iría bien en climas no tan fríos ni tan calurosos, como una primavera o un otoño, pero también creo que tranquilamente lo puedes usar en un verano o en un invierno, porque es muy versátil para mí, ¿no? Porque es cítrica, dulce, frutal, entonces como que tiene de todo un poquito. En temas de duración, pues a mí los humores normalmente me duran unas 6 horas en piel. No me duran mucho, porque tampoco es que sean un perfume. Pero este siento que en duración, pues también me dura unas 6 horas, pero de una manera un poco más intensa que los demás. En general, me gusta bastante, me gusta mucho, mucho esa combinación cítrica, dulce y frutal, la frambuesa. Siento que es un aroma que va a gustar mucho, por ese olor como que atraguito que tiene con el champán. Y te gustan los aromas pues a frambuesa, dulces y también con salida cítrica, pues yo creo que va a gustar mucho. No me parece que sea un aroma empalagoso. Normalmente hay varios humores que a mí no me gustan mucho, pero este sí me ha gustado.
Y creo que al inicio van a servir mucho la nota de champán y la nota del capim limón, pero luego la fragancia va a ir evolucionando y va a terminar ya oliendo más dulcecita y más a frambuesa. Lo digo por si lo se le echan inicialmente y lo huelen, pues probablemente no sientan tan al inicio la frambuesa. Así que ahora vamos a hablar de nota de humor. Nota de humor en Brasil está como pitada de humor, ¿no? Viene en esta cajita naranja intenso y también nos viene con un mensajito que dice la vida es más divertida con una nota de humor incluida, me encanta. Y aquí también a la derecha nos dice que es frutal moderado porque ninguna de las fragancias de humor pues son totalmente intensas. El envase también es hermoso, es un naranja intenso neón, igual tiene el mismo degradé mate y luego es un poquito más brilloso, medio transparente, pero como digo, es el color de la botella, que está súper, súper linda. En sus notas de salida tiene bergamota, fresia y styrax. La bergamota obviamente le da una salida cítrica y ese styrax estuve averiguando qué es y es como que es un aroma balsámico que se usa mucho en los perfumes orientales. En las notas de corazón tiene el durazno o melocotón, el jazmín y en las notas de fondo vuelve a tener el durazno o melocotón, sándalo y ámbar. Entonces como que es un cierre mucho más amaderado, a diferencia del dosis de humor que tiene como que un fondo más dulce. Entonces, si vemos en Fragantica las notas principales de esta fragancia de acá, nos dice que principalmente es cítrico porque esa salida cítrica que tiene se siente muchísimo más fuerte que la salida cítrica del otro perfume. Luego está floral, luego amaderado por esa base amaderada con sus notas de fondo que al final cuando la fragancia evoluciona pues sí seca de una manera amaderada y luego está frutal. Entonces, si pensamos entre las diferencias de estas dos, pues esta fragancia más va a un frutal dulce y algo cítrico. Y esta fragancia es mucho más cítrica y no es dulce, más va hacia notas florales. Y pues ese melocotón también se siente, pero en menor intensidad, por lo cual no se siente tan frutal. Yo ahorita oliéndola, lo primero que percibo es la salida cítrica totalmente. Siento que este perfume lo usaría más para el día a día. Por esa salida cítrica hasta lo podría usar para hacer deporte porque me gusta esa salida cítrica que tiene. Y eso creo que lo hace más ideal para el día, a diferencia del otro perfume que siento que es más versátil, que lo puedes usar de día y de noche. Este siento que como es mucho más cítrico, va mucho más para el día que la noche. Ya igual en temas de climas, siento de que este va para climas con calor, como el verano o la primavera, a diferencia del dosis de humor, que este sí lo veo un poco más versátil para cualquier tipo de clima. Ahora, este de aquí, pues me dura menos que el dosis de humor, o no sé si menos, sino es que me dura tal vez esas 5 o 6 horas, pero más como que a ras de piel, a diferencia de este que siento que tiene más intensidad. No sé si es porque cuando son notas más cítricas y florales, pues en mi piel no performan tan bien. En general, creo que ningún perfume, si han visto mis otras reseñas, pues en mi piel dura mucho o se fijan mucho, pero este menos. Entonces, yo creo que bien me va a durar unas 4 horas, me puede durar unas 6 horas, pero ya casi imperceptible, más que nada a ras de piel. Ahora, ¿cuál me ha gustado más? Pues ambos me han gustado, pero como pensando en dos motivos diferentes, ¿no? Este lo usaría, no sé, para verme con mis amigas, una tarde de verano, una tarde fresca, como para sentirme, no sé, oliendo dulcecito, pero algo no tan invasivo, no un dulce empalagoso. Y este de acá lo usaría más que nada para mi día a día, para salir a hacer deporte, para salir a hacer algún tipo de trámite, algo así. Entonces, son dos aromas que me han gustado, pero que usaría para diferentes tipos de ocasiones. Ahora, si me gusta más realmente, pues
me gusta más este porque va hacia el camino olfativo que a mí me gusta, que es el dulce frutal, ¿no? Si a ti te gustan más los aromas cítricos y florales, pues yo te diría que vayas por este. Pero si te gustan más los aromas dulces y frutales como yo y la frambuesa, pues te diría más que vayas por este de aquí. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por verme hasta aquí. No se olviden de escribirme si quieren adquirir cualquiera de estas dos fragancias. Siempre les dejo mi link de mi web por aquí para que les llegue de manera directa a su casita. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero que esta reseña les haya gustado. Y cuéntenme en los comentarios si ya las probaron o si tienen alguna consulta de algo que no quedó claro en el video. Ahora sí, cuídense mucho y ya nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!